turrón por el mes morado. Pero además, la tremenda está algo dolida. Escucha bien, ¿por qué? Por una supuesta infidelidad de Farid Martínez. ¿Qué, no había terminado ya? Vamos a enterarnos. Así lo hizo notar con su sarcasmo. ¿Más sarcástica es? ¡Otra vez con Toñizonte! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Me encuentro en una feria de artesanías y estoy con Vanessa y las tremendas. Por supuesto, amigo. Contentos de estar contigo. No mientas que este es nuestro stand, ¿no? Sí, tu stand este y el nuestro. Mi chamba es esto. Es, acá trabajamos, en realidad nos ganamos los billetes acá. Vendiendo turrones, las tremendas. Vanessa Valencia y las tremendas se ponen el mandil y sacan pecho por el turrón y nos enseñan cómo prepararlo. ¿Cómo debe preparar usted un turrón? Primero, la miel. Y lo echan así, pueden echarlo derecho o redondito. Redondito. Abajo. Mueve la cabeza, se pone tiesa. Mueve la cabeza. Las grajeas. Ya, ahora sí. Se echa. Y se echa así, de colores, bien bonitos. Entonces bonito. Entonces la vida. Ajá, claro, así como tú. ¿Por qué no te echas tú? Los adornos. Los adornos. Ay, qué increíble, se ve, qué lindo. Ella es experta poniendo adornos. Así de rápido, no. Toca los dedos de Toñizonte. Llegó la hora de ponerse serios, pero Vanessa no pudo con su sarcasmo. Les cuento que estoy haciendo el Club de las Mujeres Engañadas. Pueden poner suscripción a solo 10 soles, ¿verdad, Dania? La presidenta, la tesorera. Ya, pero yo creo que está bromeando, te hablo en serio. ¿Piensas volver con él o piensas seguir peleada o qué cosa? No, por ahora dedicada a mis turrones. Esperemos, tremenda, que tu corazón no permanezca roto. Ahora sí, despídanse con su cherry. Nos encontramos en la Feria de la Artesanía en la cuadra 7 de la avenida 28 de Julio entre Wilson y Washington. ¿Algo que decir? ¿Qué cuadra, hijo? Por el niño Alfredito, ¿no? ¡Qué rico! ¿No? ¿Te gusta el turrón? ¡Ah, me encanta! Cuando la miel se sale así como chicle, las bolitas que tiene encima son buenazas. Y el corazoncito con el mensajito también. ¡Ay, tú eres, ¿no?, bien romántico! Sí, ¿no? Soy romántico, la verdad que... Sí. ¡Ay, sí!